México celebrará elecciones generales este domingo. En ellas van a elegir un nuevo presidente y lo más seguro es que sea una mujer. También se elegirán 500 diputados, 128 senadores y más de 20.000 cargos locales, incluyendo la jefatura de gobierno de Ciudad de México y 8 gubernaturas, entre ellas la de Chiapas, Jalisco y Veracruz. Sin embargo, la carrera electoral ha estado marcada por la violencia política, en la que, al menos, 15 aspirantes fueron asesinados. Además, el gobierno confirmó que ha recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante el riesgo de violencia. ¿Por qué estas podrían ser una de las elecciones más violentas en México? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias para la democracia? En ¿Y por qué? Le contamos. Aunque la cifra oficial de que 15 aspirantes han sido asesinados es la oficial del gobierno de México, el conteo está por debajo de las estimaciones de organizaciones ciudadanas como la de la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinatos, mientras que Data Cívica reportó 10 en el primer bimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023. También la organización Laboratorio Electoral publicó el 2 de abril un informe que ha documentado 50 asesinatos relacionados con las próximas elecciones. Esto ya supera los 43 homicidios de los anteriores comicios presidenciales de 2018. De estas 50 víctimas, hay 26 que eran aspirantes a un cargo de elección popular, mientras que el resto eran familiares, políticos o funcionarios públicos. Así lo detalló el informe. En total, el Laboratorio de Ideas ha registrado 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios, en las que, además de los asesinatos, hay 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. La investigación halló que los meses con mayor cantidad de asesinatos han sido julio y octubre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024. Además, la organización señaló que en la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones. Para Jonathan De Vicente, director de Incidencia Política en México Unido contra la Delincuencia, la explicación de violencia electoral se debe a múltiples factores. Por ejemplo, la disputa del territorio y el control por parte de distintos grupos criminales que consideran que se ven más beneficiados cuando está un partido determinado en el poder. También justamente las propias propuestas de algunos candidatos pueden ser, digamos, las que provocan esta violencia. Algunos han propuesto a nivel local como mayor fortalecimiento de las policías locales, o también, digamos, pedir a la federación el apoyo con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional. Y pues también otra que nos parece interesante y que se ha analizado, pues tiene que ver con las razones de género. México es un país bastante machista y pues creo que no cae bien a muchas personas que una mujer sea candidata a un cargo de elección popular todavía a estas alturas. De Vicente agrega que, además, las elecciones están en un contexto generalizado de violencia, donde no se garantizan los derechos humanos de las personas, en especial de los candidatos. Otro factor a tener en cuenta es que las cifras del gobierno y de distintas organizaciones ciudadanas muestran un panorama distinto. De Vicente considera que esta discrepancia en las cifras se puede deber a que muchas de las personas que han sido asesinadas han sido precandidatas y que dentro de los partidos aún no se ha definido quién será el candidato oficial. Sin embargo, considera que los datos que son presentados por el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador también son usados a su favor. O sea, él usa los datos a conveniencia. También, digamos que los cortes temporales no llegan a ser actualizados constantemente por parte del gobierno. Y pues lo que ha hecho la sociedad civil pues ha sido justamente pues este registro diario, ¿no? De personas candidatas asesinadas, pero pues también de todo el tema relacionado a desaparición de personas, de feminicidios, de homicidios. La violencia electoral no solo genera que las personas teman a lanzarse a cargos de elección popular, sino que los votantes decidan no ejercer su derecho al voto por no ver sus ideas representadas o por el miedo de sufrir algún tipo de agresión. Para De Vicente hay un desánimo de votar en estas elecciones por el tema de seguridad, pero también por el hecho de que en algunos municipios roban las urnas y los votos no pueden ser contados, así como la creación de bloqueos para que la ciudadanía no pueda llegar a los puestos de votación. Más allá de la violencia que puede existir en algunas localidades del país, pues también hay esta sensación de no hay un proyecto de nación que sea atractivo para muchas personas, pese a que es significativo que dos mujeres
posibilidades, tengan altas posibilidades de quedar al frente de la presidencia. Creo que hay un desánimo en general de votar en estas elecciones. El número de personas que se estaban lanzando a cargos públicos y que han sido asesinadas muestran que estas podrían llegar a ser una de las contiendas electorales más violentas de México. Para De Vicente hay un reto importante por parte del Instituto Nacional Electoral en la instalación de las casillas y el gobierno debe garantizar la seguridad de los votantes. Sí, ha sido un año sumamente complicado, digamos, en términos de violencia electoral, que existan 24 personas candidatas ya asesinadas, pues sí te habla de que no hay las condiciones para justamente el ejercicio de los derechos político-electorales que tenemos como ciudadanía, y también te hace reflexionar sobre la gravedad del tema de seguridad que tenemos. Si no hay seguridad para que una persona candidata, pueda desarrollar sus actividades, ¿qué se puede esperar de una persona común? Mientras tanto, se espera que unos 98 millones de mexicanos salgan a las urnas este domingo a unas elecciones que, al margen del contexto complicado en el que se desarrollan, pueden dejarle al país la primera mujer presidenta en toda su historia, pues las dos candidaturas punteras en las encuestas son de mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. ¿Y ustedes qué opinan sobre este tema? Los leemos en los comentarios de este video y no olviden suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.